mundo del paro enjabonado. 70 años de historia nos contempla. El club que fundó Don Aquiles ya no existe. Para mí el club es un símbolo de otra época. No es un símbolo de otra época, es una realidad de hoy. Con 392 pibes que van todos los días a hacer actividades. ¿Por qué está Bárbara sola? ¿Nunca te cagó una mina? Mónica. Es un tipo que se enamoró de mí, que me ama. Y yo lo miro a los ojos y le creo, porque tiembla cuando me lo dice. Gracias a temblar. Vos sabés que mamita no tiene un mango. Sabés que no es por culpa tuya, que no es por culpa mía. Es culpa de... papá. Muy bien. ¿Qué quiere decir? ¿Que nos van a rematar el club? Y una deuda es una deuda. Tarde o temprano tenés que pagarla. ¿Salió algún genio acá? ¿Alguien que haya jugado en primera? Te cagó la vida el club. No quiero más ser madre. Yo quiero algo sano. Quiero ser hija. ¿Vos estás en pedo? ¿Vos querés vender el club para poner un casino? Llamá a una asamblea y escuchá lo que dice la gente. Que te metan en cana vos y a los hijos de puta como vos. Le tengan que coser el culo con hilo de matambre. ¡Hay que hacer algo, boludo! Tenemos que recuperar la dignidad. Y ahí la vieron. Una luna llena. Enorme amarilla. Hay que tener serenidad para cambiar las cosas que podemos cambiar. Sabiduría para aceptar las que no podemos. Y coraje para cambiar... No, valor para cambiar... No, para... ¿Cómo era? Volví a chupar pelotudo. De los creadores del Hijo de la Novia llega la nueva película de Juan José Campanella. Ricardo Darín, Mercedes Morán, Eduardo Blanco, Valeria Bertuccelli, Silvia Cutica, José Luis López Vázquez y Daniel Fanego. Luna de Avellaneda. Thank you.